es esta la avenida Holguinera que sirve de entrada y salida a quienes van hacia o quienes vienen desde los municipios del este de la provincia. Aquí, entre 1983 y 1985, 5 maestros escultores holguineros crearon 8 bustos retratos de libertadores de América. A ellos se suman otros conjuntos monumentales que también recuerdan a libertadores del continente. Son ellos Antonio Maceo, Che Guevara y José Martí. La amplitud de la vía, más todas estas esculturas a lo largo de ella, hacen de esta una de las más hermosas avenidas holguineras, la Avenida de los Libertadores. La idea de convertir la avenida en un homenaje a los libertadores es mucho más antigua de la fecha en que se consiguió. Ya por la década de 1940, los vecinos holguineros de entonces quisieron que en esta avenida hubiera estatuas de los generales holguineros que aportó esta zona a la independencia de Cuba. Finalmente, el proyecto que se pudo ejecutar es de 1980 y se construyeron, se erigieron esos monumentos a los libertadores que vamos a visitar seguidamente en el orden de sus autores. Este recorrido lo comenzamos mirando la obra del maestro escultor Lauro Echavarría. Lauro es uno de los escultores más prolíficos de esta ciudad y tanto que es imposible relacionar toda su obra. Por eso permitan que solamente diga algunas. Es de Lauro Echavarría la Mariana Grajales, que se encuentra a la entrada de la residencia de los estudiantes de medicina en esta ciudad y que se ha convertido en el alma mater holguinera de los estudiantes de medicina. De Lauro Echavarría es esa magnífica obra que es la aldea Taína en Chorro de Maíta. De él también son los pórticos de entrada de la ciudad de Holguín, en los que se ve una réplica gigantesca del aldabón de la Periquera. Es de Lauro Echavarría el Jesús Menéndez, que se encuentra en el Bosque de los Héroes de esta ciudad, y de Lauro Echavarría son 3 de los retratos de los libertadores de América que están en esta avenida holguinera: O'Higgins, Sandino y Bolívar. Por sus acciones e ideas, Bolívar es considerado el hombre de América y una figura de la historia universal. Gracias a Simón Bolívar, lograron su independencia Venezuela, Perú, Panamá, Ecuador, Colombia y Bolivia. Por cierto, Bolivia se llama así en agradecimiento a su libertador Bolívar. Este busto de Bolívar lo concluyó su autor, Lauro Echavarría, en el año 1983. Al año siguiente, hizo el busto de Augusto César Sandino. La lucha guerrillera de Sandino logró que las tropas de los Estados Unidos salieran de su país. Pero antes de marcharse, los marines yanquis dejaron frente a la Guardia Nacional creada por Sandino al general Anastasio Somoza García, quien a traición ordenó asesinar al héroe nacional de Nicaragua, Augusto César Sandino. El busto a Sandino lo concluyó su autor, Lauro Echavarría, en 1984. Y en ese mismo año aportó un tercer busto, el de Bernardo O'Higgins. De los 3 retratos de libertadores que para esta avenida holguinera creó el maestro escultor Lauro Echavarría, el último, de 1984, es este, el retrato del padre de la patria chilena, Bernardo O'Higgins. Considerado uno de los libertadores de América, Bernardo O'Higgins se une al argentino general San Martín y, como parte del célebre ejército de los Andes, es uno de los principales organizadores de la expedición libertadora del Perú. Al mismo nivel que Bolívar, así, libertador de América, ha de considerarse al general argentino José de San Martín. Las legendarias campañas militares de San Martín al frente del ejército de los Andes determinaron la independencia de Argentina, Chile y Perú. Este busto, creado en 1985, es obra del maestro escultor holguinero Antonio González. De este autor también es el busto a Carlos Manuel de Céspedes, que está ubicado en el parque de esta ciudad de Holguín, que lleva el nombre del padre de la patria. Ese parque también es conocido como San José. Y de Antonio González también es el busto al maestro
arquitecto constructor del Hospital Lenin, que se encuentra a la entrada de esa institución de salud. Con tres obras de su autoría, Lauro Echavarría es el escultor holguinero que mayor cantidad de bustos de libertadores de América creó para esta avenida. En cuanto a cantidad, le sigue Luis Silva Silva con dos obras. Una de ellas, el padre Miguel Hidalgo. Otras obras de este escultor, el Monumento a los Mártires al 9 de diciembre, conocidos también como las seis columnas y que está ubicado a la salida de Holguín hacia Las Tunas. Y Luis Silva Silva es coautor del majestuoso monumento al Che Guevara que se encuentra a la entrada de una de las plantas de níquel de Moa que lleva el nombre del guerrillero héroe. Miguel Hidalgo fue un sacerdote mexicano que inició la guerra de independencia de ese país con un acto conocido en la historiografía mexicana como Grito de Dolores. Este retrato del sacerdote y político mexicano lo creó Luis Silva Silva en el año 1985. Y en ese mismo año creó otro retrato, el del prócer José Artigas. El más conocido de los escultores holguineros de los últimos 50 años, un hombre que ya se ha convertido en un mito, Manuel Canelles, fundador de la Escuela de Artes Plásticas El Alba de Holguín, donde ganó el afecto y el cariño de sus compañeros de trabajo y de sus alumnos, tanto que en las aulas de artes plásticas y de escultura específicamente del Alba se ha colocado un busto del escultor. Obras de Canelles conocidas, los monumentos a las madres en los parques de Báguano y de San Germán. Y también el busto Armando Mestre, que se encuentra en el parque Mestre de esta ciudad de Holguín. En 1985, Manuel Canelles creó este busto del benemérito de las Américas, don Benito Juárez. Juárez, abogado y político mexicano de origen indígena, de la etnia zapoteca, fue presidente de México en varias ocasiones. De Benito Juárez es muy conocida y utilizada su frase que dice: entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. De los 8 bustos retratos de libertadores de América ubicados en esta avenida holguinera, el último que se colocó en 1985 y obra del maestro escultor Wilfredo Martínez es este, que recuerda la legendaria figura del generalísimo del ejército libertador cubano, el dominicano Máximo Gómez. Retratos de 8 libertadores de América creados por maestros escultores holguineros velan por quienes cruzan por esta avenida holguinera. Hasta un próximo encuentro.